¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a su canal de Tirando al Reel. Yo soy Adam Sánchez, les doy la bienvenida. Y como pueden ya haber leído en el título del video, el día de hoy les voy a estar mostrando puntos de pesca en la boca. Como vi que tenía muchas reproducciones el video anterior donde les mostré puntos de orilla, el día de hoy voy a entrar en mi kayak y les voy a mostrar puntos dentro del agua. Para los que tengan sus embarcaciones, sus kayaks, si no tienen un sonar o tienen sonar pero no saben a dónde darle, bueno, yo les voy a estar compartiendo muchos puntos, no todos porque no puedo recorrer la presa en media mañana, pero trataré de mostrarles los más que se pueda. Abarcaré de la cortina de la presa hacia el lado de bahía, trataré de mostrarles tantos puntos como sea posible. Y pues la idea es que les vaya a estar mostrando la ubicación en el mapa. Les voy a estar guardando puntitos en Google Maps para que los voy a dejar en la descripción del video para que ustedes puedan acceder y guardarlos desde su teléfono, caso de que no tengan sonar. Inclusive las coordenadas también para que las puedan ustedes guardar, si su sonar tiene la opción, buscar el punto de, con las coordenadas, y que esto les pueda servir a todos ustedes. Esperemos poder pescar en todos los puntos en los que visitamos, pero sabemos que durante las épocas del año hay una transición de las lobinas, se van cambiando de zonas, entonces a veces unos puntos no funcionan en invierno o en verano o viceversa, entonces las lobinas se están moviendo. Entonces esa ya va a ser tarea de ustedes, estar visitando los puntos, ver qué puntos son buenos en qué temporadas del año, y pues bueno, ahí tienen bastante tarea. Yo también tengo tarea ahorita, vamos a recorrer bastante presa, entonces vamos a ver cómo nos va, racita. Disculpen la mala calidad de video, aquí hay poca luz, es bien temprano, así que vámonos, ya no perder más tiempo, vamos al agua y a ver cómo nos va el día de hoy. ¡Suerte! Ok, amigos, ya estamos aquí en el primer punto que se le conoce como los lavaderos. Como pueden ver, estamos a escasos metros de la orilla frente a Fishing Depot. Aquí está este muelle verde que justamente enfrente de él es donde se encuentra el punto. Son unas ruinas de lo que antiguamente eran unos lavaderos para fregar la ropa. Quedaron bajo el agua, obviamente ya quedaron destruidos, y les voy a mostrar, voy a ubicar bien primeramente el punto y se los muestro en el sonar para que vean la estructura que hay. Bueno, amigos, aquí como pueden apreciar en el fondo, ya se empiezan a ver de repente montículos de piedras. En la parte de arriba se ven varios puntos. Cada puntito que marco, a veces es la posición donde está cada piedra, y luego marco un punto donde me gusta posicionarme para tirar. Aquí podemos ver algo de rocas en el fondo. Por aquí es donde está el punto. Vamos a guardarlo en Google Maps para que puedan acceder a él, y vamos a hacer algunos tiros. Este me gusta tirarlo a mí en drop shot. Vamos a ver si sacamos algo. Bueno, amigos, pues salió la primera, literalmente al primer tiro, y de hecho se me soltó al meterla a la red. Aquí está el anzuelo con esta Finesse Worm de Seaman, una lobinita pequeña de aquí de la presa La Boca, muy bonita. Y pues bueno, así inauguramos la mañana desde el primer tiro. Vamos a hacer otro, y si llegan a salir en los siguientes dos o tres tiros, que bueno, si no, nos vamos al siguiente punto. Libramos. Desde abril tenía yo de no sacar una lobina aquí en la presa La Boca. ¿Recuerdan ese video de que andábamos censando la salud de las lobinas? Desde entonces que no pescaba y no me metía en el kayak a la boca. Volvimos. Bueno, amigos, alcancé a hacer unos 5 tiros ahí. Yo creo que de todos modos la finalidad principal va a ser mostrarle la mayor cantidad de puntos posibles. Entonces no me quiero perder mucho tiempo. Me voy a mover de una vez al siguiente. Ahorita llegando les voy a mostrar de cuál se trata. Ya voy llegando aquí a lo que es el segundo punto. Este también es muy famoso, ya lo han visto muchas veces aquí en el video. Se trata de la Isla Hundida, que en sí vienen siendo dos islas las que hay aquí. Se las muestro en el sonar. Como pueden ver, aquí estamos ya casi sobre la isla, que es este circulito que se ve aquí. Se ve aquí el cambio de color por la profundidad. Esta es la parte más baja, esa viene siendo la isla. Y la otra isla que les digo, déjenme le quito un poquito de zoom, aquí está la otra. Como pueden ver, es como una isla un poquito más alargada, casi casi península porque llega hasta la orilla, pero no, viene siendo una isla un poquito más larga, que ahorita vamos a intentar pescar las dos. Vamos a ver cómo nos va. Aquí les dejo, bueno, y pueden ver más o menos las coordenadas. No es exactamente dónde está la isla, ahorita se las comparto
en Google Maps también. Bien, amigos. Oh, la perdí con el crankbait. Tuve nada más un pequeño ataque. Me voy a mover ahora. Esta la guardé como isla hundida centro. Vamos a la que está aquí a un ladito, que es la isla hundida. Le voy a poner orilla para que las puedan identificar. Vamos a ver si tenemos por ahí algún piquetito, y para guardarles también y compartirles la ubicación. Como pueden ver, ya vamos llegando aquí a lo que es la siguiente isla, y como referencia pueden ubicarse, está casi enfrente de estas palmeritas aquí cerca de la orilla. Vamos a pescarlo tantito antes de irnos al siguiente. Aquí está, amigos, una captura en la isla hundida de la orilla, igual con el drop shot, mismo señuelito. Suele ser muy efectivo este color aquí, la presa de la boca. Otra sanita lubina, bonita, pequeña, como la de costumbre. La liberamos. Bueno, saben que vemos la foto. Ahora sí, el agua. Pues yo creo que con una es suficiente. Vamos a movernos. Obviamente la podemos sacar más al punto, de repente haciendo alguna otra selección de señuelos, darles presentaciones diferentes, pero vamos a buscar puntos también que les puedan servir. Ya vieron que son activos, son puntos que tienen lobinas a los menos de 5 tiros. Ya llevo un ataque en cada punto. Vamos al siguiente. Ok, amigos, ya estamos aquí en el siguiente punto. Como pueden ver, estamos a la derecha de la cortina, casi a la cortina. Y el punto viene siendo esta pared, que así le denomino, así le llamo yo, la pared. Desde esta esquina hacia adentro y hacia los muelles es muy buen punto de pesca, sobre todo en las orillas. Vamos a pescarlo, vamos a tirarle, vamos a ver si nos tenemos suerte en este punto también. Si pueden ver, amigos, en esta hay una caída muy pronunciada. Aquí se ve tanto aquí como aquí el cambio de color hacia la orilla. Es por eso que suele ser un punto de pesca bueno, que tienen acceso a aguas profundas rápidas. Vamos a hacer los primeros tiros, en esta ocasión con split shot. Bueno, amigos, si la pared no les da cuando tiren hacia las orillitas, lo que pueden intentar, que es lo que estoy haciendo yo ahora, es tirar drop shot un poquito más hacia la caída, más profundo, a ver si están un poquito más profundas. Como les menciono, pues no todos los puntos van a ser efectivos. Probablemente no vaya a lograr sacar capturas en todos el día de hoy, por lo de las transiciones que les comento. Hay puntos que funcionan mejor en otras épocas del año. Entonces vamos a seguir haciendo unos intentos aquí, y si no, nos seguimos moviendo. Este ya va a ser el último tiro. Al parecer, pues el punto este no me dio lobinas. Entonces nos vamos a mover al siguiente, que está aquí enseguidita. También un punto muy bueno. Y este casi siempre te da lobinas también. Este sí es como que a veces sí, a veces no. Así me ha tocado, pero bueno, vamos a ver en el que sigue. Bueno, este es el siguiente punto, que yo lo conozco como los tubos. Como pueden ver, está a un lado de la barda y se ve la barda al fondo. Vamos a pescarlo. Aquí es algo similar en cuanto a que hay una caída para acá, una zona baja, con la diferencia que aquí hay más estructura por los tubos, hay una pared abajo, y todas esas hierbitas en las orillas lo hacen un punto muy bueno. Vamos a pescarlo con split shot a ver cómo nos va. Debo confesar que me tardé un buen rato en sacar una lobina aquí. De hecho, tuve que utilizar una técnica ancestral milenaria, prohibida en muchas culturas. Tiny Fluke fue lo que me dio esta bonita captura pequeña. Pero bueno, ya sacamos en este punto. La verdad es que
Creo que las bobinas no están ahorita a las orillas, porque sí está difícil el piquete, tanto en este punto como en el que allá en la pared. Allá donde estábamos pescando, como a 12 pies o así, en los primeros piquetes tenía capturas, entonces probablemente las bobinas ahorita estén. Pero bueno, les tengo que mostrar los puntos de todos modos, aunque no haya buena pesca de este lado. Y pues bueno, voy a hacer un tiro más con este y si no, nos vamos al siguiente. Bueno amigos, ahora sí ya vamos al siguiente punto de pesca, pero antes les voy a mostrar dos puntos que están tantito antes, que estos puntos no los voy a marcar como tal, porque no son puntos muy muy buenos, sin embargo suelen dar lobinas en ocasiones, a veces dan lobinas grandes, entonces no es como que de siempre, por eso les digo, no los voy a marcar, el primero se los muestro, ya estoy llegando. Miren amigos, esta orillita donde está este árbol, toda esta orillita yo la suelo tirar con el tiny o con señuelos muy pequeños y por lo regular siempre me da lobinas, pequeñas, pero siempre. Vamos a ver ahorita cómo nos va con el tiny. Aquí adelantito, más adelante, está otro que suele dar de repente lobinas buenas y luego vamos a brincar ese muelle y ya está el siguiente punto. Esta estructura amigos que ven aquí, por aquí hay una escalera que baja hacia el agua, una escalera en concreto. Esa nos suele dar en ocasiones lobinas, por eso no la marco como un punto tan bueno, pero igual no está de más si ya andan en la zona que le den unos cuantos tiros por aquí. Pues como pueden ver ya estamos en el siguiente punto que quizás reconozcan, nosotros le llamamos como la rampa, que viene siendo literalmente la rampa de estos complejos de Ventus, y vamos a pescar donde suele pescarse bien, es a un lado de la rampa y acá toda esta orillita hasta este recuadito que se hace aquí, esta esquinita. Y después, por la orillita que está. Vamos a ver cómo nos va aquí. Amigos, una de la rampa no tan chiquita, con el tiny también. Vamos a liberarla y a seguir al siguiente punto porque se nos va el día rápido. La libramos. Amigos, ya en el siguiente punto, disculpen ahí el brillo, tengo el sol de frente. Estoy en el recodo, justamente aquí enfrente mío, más o menos a la altura de esta columna, hay un montículo de piedras que no me quiero acercar todavía. Voy a tirarlo primero porque si le paso por arriba está muy bajito, puedo espantar las posibles lobinas que haya por ahí. Que bueno, está muy calmado de orilla, entonces no sabemos. Pero voy a hacer algunos tiros con drop shot a ver qué tal. Bueno, pues el recodo no me dio tampoco lobinas. La verdad es que no estuve tampoco mucho tiempo, 5 o 6 tiros. Pero ya está el airecito, me está moviendo mucho y aquí no conviene ni anclarme. No es un punto de que jale todo el año. Por lo regular, temporada de sobo es mejor aquí esta zona. Así que voy al siguiente punto que es mejor. Ahí sí conviene anclarme. Vamos a verlo. Ok, amigos, miren, este punto estoy... Si ven estos arbolitos, yo le llamo aquí la punta del recodo. Si se fijan, ahí está la rampa, el recodo. Y aquí está la punta. Ahorita se las muestro en el sonar. Estamos muy cerca ya también de acá. Están las palmas donde estaban las islas hundidas. Entonces vamos a pescar esta punta. Es llena de piedras. Vamos a ver qué tal. Aquí como pueden ver, aquí se ve. Esta viene siendo aquí es la orilla. Y aquí se ve la forma que tiene la punta. Todo esto está lleno de rocas. Vamos a pescarlo. Como pueden ver, aquí se ve el fondo rocoso. Vamos a anclarnos primero para no estar batallando tanto al estar remando y ver si sacamos algo aquí. Bueno amigos, como podrán apreciar, ya se puso el airecito medio sabroso y pues no pude pescar aquí nada. La verdad estuve con curricanes, spinners, drop shot y al último unos tiros con el tiny. Y no salió nada, no están las condiciones muy idóneas. Es muy buen punto, la verdad, sí conviene que como quiera vengan y lo pesquen. Pero ahorita no están activas aquí. Entonces nos vamos a ir a un punto que está aquí enfrentito, vámonos. Bueno amigos, ya estamos aquí en el siguiente punto de pesca. Como pueden ver son las palmeras donde estaban las islas hundidas o donde están más bien. Esta le llamamos la punta de las columnas. Como pueden ver hay unas columnas aquí. Y es muy buena zona, tiene una muy buena caída. Donde igual tienen acceso a aguas profundas rápidas, entonces es una zona que suelen habitar las lobinas,
Vamos a hacer unos cuantos tiros a conforme me vaya moviendo el aire, pero lo ideal es que me vaya adelantando más, donde no pegue tanto el aire, para poder pescar un poco más a gusto. Vamos a hacer unos tiros de todos modos y a ver qué tal. Ya voy llegando aquí al siguiente punto porque el otro no me dio capturas. Aquí pega un poquito menos el viento. Este le llamamos el Cristo. Ahorita les muestro por qué cuando avance un poquito más. Vamos a hacer unos tiros aquí. Como pueden ver, es toda una bardita, una bajadita de puras piedras. Por lo cual voy a tirar splitshot en las orillitas a ver qué tal. A ver si ya rompemos la mala racha que traemos por las condiciones del clima, que no están muy favorables ahorita. Vamos a ver qué tal. Bueno amigos, ahí pueden observar por qué se llama la Punta del Cristo, que más bien no es una punta, es como un tipo de islote, y todo, como pueden ver, todo alrededor es pura piedra. Muy buena zona esta para pescar. Ahorita no me ha dado nada, pero bueno, no esperaba más, el día no está muy bueno, y creo que me queda tiempo como para dos puntos más. Vamos a terminar a ver si sacamos uno aquí, y si no, le damos a los que siguen. Pues no le pude sacar nada al Cristo, amigo. Vamos al punto que sigue entonces. Bueno amigos, este es el siguiente punto. Estamos en el hotel nuevo. Aquí le vamos a llamar el hotel para que no haya pierde. Aquí por donde se ve esta columna, aquí está la rampa, hay una como una punta de puras piedras. Y a veces suele dar también aquí cerquita de este muelle azul. Vamos a pescar todo este recodito. Vamos a ver si sacamos algo por aquí. Miren, aquí de más de cerca, amigos. Este es el recodito. Normalmente esta zona suele dar. Y aquí está la salidita de piedras que les mencionaba. Viene a dar un poquito más acá. Está profunda. No muy grande, pero bueno. Aquí fue donde tuve ahorita un piquete, un ataque. Voy a tirar ahora por este otro lado. A ver si de este lado llego a tener por ahí alguna mordidilla. Pues aquí pueden ver el siguiente punto que esté. Yo le llamo la punta de la quinta. Es una quinta que está aquí muy grande. Tiene una punta ahorita, se los muestro desde otro ángulo. Buena zona también, pero igual siguen muy negadas las lobinas en las orillas. Entonces no prometo capturas, vamos a darle. Vamos a ver qué tal. Bueno amigos, como pueden ver, siempre da monstruos esta punta. Al primer tiro salió una. Vamos a liberarla, primero la foto. Ahí se va, está hermosa. No, no chiquita. Ay, perdí una igual a la que acabo de sacar ahorita, chiquitita. Aquí pueden apreciar mejor, esta es la punta desde el otro lado. Pueden ver allá al fondo el hotel. Y pues bueno, en esta zona, pero donde mejor funciona está toda esta punta. Nada más tuve esas dos mordidas de lubinas muy pequeñas y desafortunadamente se me acabó el tiempo. Entonces vamos a tener que dejar hasta aquí el video, y lo que va a pasar es que voy a pasarles más puntos en próximos videos. Probablemente voy a tener que partirlo en 3 o 4 partes. Me falta una de este lado de la presa y quizás otros 2 videos para el otro lado de la presa, del otro lado de la cortina. Y bueno, y vamos poco a poco. Esperemos les sirvan estos puntos. Vamos ahorita de todos modos para la orilla. Es más, acompáñenme, vámonos. Bueno amigos, como pueden apreciar, me salí justo a tiempo porque ya se descompuso bien machín el viento y ya están las olas feas. Ya está haciendo bastante viento, entonces muy a tiempo me salí. No me alcanzó ni el clima ni el tiempo para sacar muchas capturas. Pero bueno, creo que se hizo el cometido, que fue mostrarles puntos. Ya ni los conté, pero deben de haber sido alrededor de entre... ¿qué serían? 7, 9 puntos. Ahorita checo en el celular, ahí tengo todos los puntos guardados en Google Maps. Recuerden que van a estar todos en la descripción. Van a estar el link con las coordenadas y van a estar ahí para que lo puedan revisar desde su celular. Obviamente, como ya les comenté, este video fue enfocado para la gente que no conoce muy bien la presa, que viene de fuera de repente a rentar, o que de plano tienen sus propios kayaks pero no tienen un sonar, no conocen dónde ir a pescar. Y nos pasa muy seguido aquí en Fishing Depot, la gente que nos renta,
que no sabe para dónde darle. Entonces con este ya tiene por ahí algunos tips de dónde empezar a darle, empezar a conocer la presa. Y bueno, ya saben también, ahí vieron con qué pescamos. Entonces, ya me está dando un chingo frío, así que aquí le dejamos, Rosita. Ya tengo el premio, por cierto, del sorteo de los 7000 suscriptores. En estos días lo publico, nada más que no he ido a recogerlo. Entonces, esténse bien al pendiente de las redes. Y nos estamos viendo muy pronto, Rosita. Que estén muy bien, cuídense bastante. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. Ah, por cierto, raza, Mazapán Azteca, patrocinador oficial.